¿Qué pasa, Magrecerro? y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo esta vez con mi querido Pollito de mi serie de Minecraft. ¿Estás, Pollito? Que te impulso con, con mi visión térmica, con la visión de, de empujación. Que para los que esté diciendo, Adri, ¿cómo tienes eso? Bueno, pues tendréis que ver los vídeos anteriores que explico cómo consigo eso, cómo consigo que yo sin tocar nada haga. Que tenga este salto, que tenga esta velocidad para, para, para romper bloques. Todo esto está en los vídeos anteriores. Así que si quieres verlo, pues ya puedes ir a verlos. Bueno, antes que nada, perdón por la ausencia de varios días, pero he estado haciendo otras cosas. No he estado en mi casa, así que no he podido grabar. Pero ya estoy de vuelta con más ganas que nunca. ¿Y por qué estoy aquí? Porque tengo una noticia. Pum 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 pum. Pum pum. pum, pum, pum! Uy, vaya, vaya. Yeah. Pum, 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 pum. Vale, notaréis un cambio bastante raro. ¿Por qué? Porque no hay nada de mi casa. Y sin embargo, hay un terreno aquí tope raro. Que es enorme y que todavía me falta por completar. ¿Por qué? Porque estoy empezando a hacer mi nueva casa. De hecho, esto lo hice el otro día en directo. Os dejo el enlace en la descripción donde yo suelo hacer directos haciendo cositas, pues bueno, con otros juegos. O como veis, haciendo mi casa. Porque no lo voy a hacer en vídeos ya que. Sería demasiado, demasiado, demasiado denso y extenso y a nadie le gustaría eso. Tenemos a un, a un, trafic, un negociador de estos por aquí. Eh, bueno, me gusta su llama pero no puedo cogerla. Y no da nada interesante. Bueno, si es de curiosidad, pues mira. No da nada así que sea muy, muy allá. Así que no pasa nada. Eh, ¿Qué haré? Pues bueno, no daré pistas por ahora de cómo voy a hacer mi casa porque me gustaría que sea un poco sorpresa. Que un día. Vayáis poco a poco viendo cómo se va construyendo y que al final pues, se quede claro qué es lo que es. Yo creo que os gusta, a no ser que te metas en, mi, en mis canales y, 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 y bueno, pues voy pues, pues a lo que hago, que ahí hablo obviamente. Eh, ¿Dónde están mis cosas? Pues bueno, te digo dónde están las cosas. Antes que nada, también quería también daros las gracias por suscribiros, por llegar, haber llegado a 200 suscriptores. Estoy muy emocionado, muy feliz, muy contento, muy agradecido y os tiro un cubito de agua en vuestro honor. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben, que dan like, que ven vídeos, que hagan lo que sea. Ahí están mis cosas ahora, ¿vale? Bajamos. ¡Upa! Y bueno, así se ve desde abajo, ¿vale? ¿Os puedo dar una vista? No, no voy a dar ninguna. Así que os aguantáis. De hecho, ahí están saliendo muchos bichos. Voy a poner un par de antorchas y voy a erradicar esos bichos. Pues claro, la sombra aquí está dando problemas. Uy, en Enderman. mantó la cara que me ha dado. En serio me da también bajo la web. ¿Tú? A ver. Uh, uno, dos, tres, cuatro. Y pa Perfecto, joder, en A ver, vamos a llenar esto antorchitas para que no aparezcan bichos. A ver. Esto no tenía yo muy planeado, pero es que si no, esto se me va a quedar lleno de bichos y a nadie le, le gusta. Evoludo. Yosmada en el aire, en serio. No será este el mejor zombie de la historia. Toma. Si me equivoco, había más. Por aquí, aquí, antorchas, antorchas. Ah, antorchitas, antorchitas para todos. Las antorchitas. está, ¿dónde está? Uno, 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 que baja, que baja. Vale. Llenamos un poquito más de antorchas. Poco, 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 poco. Vale, yo creo que así más o menos no debería aparecer eh, muchos zombies, ¿no? Ni bichos, ni nada. Enderman sí me interesa, pero bueno, los demás no. Perfecto. Voy a hacer un poquito más de antorchas para mí, porque, bueno. Soy un poco egoísta y me gusta que esas cosas sean para mí. Esto, no me hace falta. Cogemos un par de palitos. Hacemos así. Y así y así. Perfecto, 63, me encanta. ¿Y qué haremos en el día de hoy? Antes que nada, dormir. Porque, como venga un creeper. Aquí están todas mis cosas, ¿vale? No voy a abrirlo porque si no os morís del toque. Esto es. Porque si conseguimos suficiente experiencia hoy, pues podremos intentar mejorar algún libro. Eh, para el siguiente episodio, yo creo que podremos hacer una pequeña mejora en la espada. Bueno, pequeña no, bastante buena. Que tiene 84%, ya que tiene rompibilidad 2. Y dura, está durando muchísimo, a pesar de todo el uso que le estoy dando. Así que creo que le haré la mejora. Vamos a caer por aquí. Uopa. Ah, también he conseguido el. He conseguido en las habilidades, como novedad, eh, más Boom Miller, lo tengo nivel 3, y también Slowness, que así lo, lo, las entidades que están a mi alrededor pues, van más despacio. Es genial. ¿Cómo, cómo se nota la, lo de esto de Boom Miller? Pues mira. Bueno, ya, ya podéis como ir notándolo, ¿no? Yo pongo esto aquí, y ya expliqué cómo funcionaba. Y es se que crece increíblemente rápido. Bueno, crece mucho más rápido que antes. ¿eh? En nada lo tengo. ¿Y cómo también se nota aún más? Os lo voy a explicar. Vamos a coger una semilla de esto por aquí. Vamos a coger esto por aquí. Y mira. ¿Entonces? ¿eh? Una semilla de un árbol. Voy a coger el hacha. Voy a poner esto de hueso aquí, por cierto. ahora mismo no me hace falta. Voy a ordenar esto. Ya está el árbol. Una semilla de un árbol que literalmente tarda un montón en crecer. En lo que yo me ordeno un poco la mochila, crece. Y está a nivel 3. Imagínate cuando está a nivel 5. Así que, bueno, básicamente era un poco para hacerme el chulo. ¿Qué haremos en el día de hoy? Os preguntaréis. Adri ¿qué más el día de hoy? Os preguntaréis. Pues yo diré. Yo os diré. Que vamos a ir hacia un sitio muy especial. Hacia mi corazón. Era broma. de la flecha para mí. Vamos a ir hacia un. ¿De dónde está? Uy, que me caigo. Eh, Hola, ¿y tú? Bueno. ¿Qué me ha pasado aquí? Ahora. Eh, ¿Dónde está el...? He encontrado un teledirigible, ¿vale? Aquí está. Está para allá, ¿no? Para allá. Un teledirigible bastante grande, bastante espectacular, que me da un poco de curiosidad sobre qué pueda haber dentro. Me aguanté mucho las ganas, ¿eh? Porque quería entrar, echarle un vistacito, pero dije, no. Aguanta para el vídeo. Así que eh, lo que haré mientras termino mi casa, antes de empezar a ir a otros mundos con portales y tal, quiero terminarla por completo, ¿vale? Y de luego ya organizarlo bien, porque necesito tener una zona organizada, porque es que de verdad no, no puedo vivir así. No puedo vivir con, con, con este sin vivir. Así que voy a empezar, ostras, voy a empezar eh, en cada vídeo, hasta que no lo termine, pues ir explorando. Mejor sacando alguna novedad, veréis cómo mejor las armaduras encantadas, como tengo habilidades, cosas así. Así que... Uy, he cogido algo. Bueno, perfecto. Yo creo que la casa mmm, va a quedar bastante espectacular. Recuerdo que esto no es. no, te, no se puede poner en creativo, no puede hacer trampas. Así que todo lo que consiga. Ostras, que esto tiene algo azul. A ver, a ver me da, que me da. Power. Ah, esto es lo del agua, bueno, bueno, bueno. Esto es que bajo el agua me da como más habilidades. No sé exactamente qué es lo que hace. No está bien tenerlo. ¿Ves? Ha crecido ahí un árbol. Paso y crecen árboles. ¿Ves? Mira, 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 mira. Sí, soy, soy como Jesucristo. ¿Por qué había semillas de árboles ahí? No tengo ni idea, creo que era pantalla. Eh, lo dicho, que no tengo modo creativo aquí. No puedo usarlo literalmente. Así que todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que he hecho y lo que haré... Es mmm, con mis manitas. No tengo ni comida. Fíjate que no vi ni comida porque. Ni con comida porque la saturación que tengo de la habilidad es suficiente. No, ya no necesito comer casi. Prácticamente. No, no me acuerdo la última vez que comí. O sea que imagínate. Está, está muy mucha Y de hecho, esa habilidad, la de saturación, no la tengo al máximo, ¿no? Tengo nivel 2. Iba a cogerme un par de chuletas. Por si acaso, que nunca se sabe. Te digo ahora que no, y aquí hay el enemigo más poderoso de, 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 del mapa y me revienta. Ahora voy a quitar el puntito. Y eso, que todo lo que veáis lo hago con mis manitas, ¿vale? Con, mi, con mis ganas y con mis manitas. Esto lo voy a quitar ya. Porque estoy aquí, Ahora para saber dónde era. Y este es el, 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 el dirigible, teledirigible. A ver. Sacar una fotito. A ver que se, que se vea guay. Así. Ah, un calamar al fondo. Es bastante espectacular, ¿eh? Ah, que hay, que hay para abajo. Y para, vamos a ir para abajo antes de arriba, ¿no? Eh, Soy sí, un logro. Yo creo que es mejor, ¿no? O sea, bajar y luego de abajo nos hacemos todo hacia arriba. Un poco de curiosidad mmm, saber qué hay aquí. No hay absolutamente. Perfecto, pues vamos para arriba. Será que a lo mejor es hasta donde llega, ¿no? O sea, a lo mejor debería haber spawneado más arriba. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Eh, no, no tengo ni idea de, de esto. O sea, tengo un mod que mete dungeons, pero yo no tengo ni idea porque nunca lo he jugado. De cuál es cuál. Como me caiga. Ostras, me voy a poner el cubo. Debería haber puesto agua abajo. No pasa nada, confío en mí. Bueno, a muy malas hay un hay charco de agua por ahí. Podría lanzarme. Si me veo en mucho apuro. Tengo un poquito de miedo, ¿eh? Puedo saber lo que puede, puede haber aquí. Bueno, esto es así. Hmm, es muy bonito. Estaba pensando en quemarlo, pero bueno, no tiene lana, así que no podré. Uy. Ding-dong. Mira, aquí se pilota, ¿eh? Ah. Hay que tener cuidado con lo que aprietas porque como haya una bombita o algo... Ah, mira, un cortapiedra. Esto me viene genial, ¿eh? Por cierto, eso lo voy a robar. Porque eso lo necesito a mi casa. Así que esto me lo voy a chorisear, La verdad. Siendo completamente sincero. Eh, ahí veo cosas. Vale. Cuidado. Cuidado con lo que uno aprieta. Y veo también más cosas que no sé exactamente qué es lo que hace. A ver. Esto es un spawn de. Esqueletos, lo que bueno, hacer una granja de aquí arriba. Bueno, esto me no lo voy a llevar. Pues me viene bien por llevármelo, pero no es que me haga mucha ilusión ni mucha falta. Esto es carbón, que esto me viene increíble. Pensé que iba a haber enemigos, pero no veo ninguno, de hecho. ¡Ay! Vale, 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 vale. Hablé demasiado temprano. Uy, tú me vas a dar eso, ¿verdad? Lo que llevas, algo de eso. Ah, que lo que spawnean son estos. Dámelo, dámelo. Hmm. Pero esto no tienen pinta de darme nada, ¿no? Nada de eso. Ah, que son los vigilantes estos. Tienen mecheros chetados o qué? ¿Por qué no atacan? están en slime? ¿Pero esta, ¿Esta gente qué es? Espérate, pero que sueltan en slime. Los mecheros. Estoy un poco mmm, rayado. Estoy callado porque es que estoy sorprendido. ¿Cómo, cómo, cómo? Y no dan nada. No salen los huesos y eso. Oh oh. ¿Se escuchó algo abrirse, no? Ah, el casco no me hace mucha falta, el carbón bueno, el disco sí, esto sí, y el hierro. El hierro siempre viene bien. Mira, ¿qué hay más? ¿Y esta gente? ¿Qué, ¿Qué tribus son? O sea, ¿qué es esto? O ah, sea, que me tiran cosas. Cuando los mato, me tiran cosas como para no ver. Oh, 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 pero, pero, pero bueno. Vale, perfectísimo. ¿Quién me lo está tirando? Pero aquí hay más cosas de esta que me vienen genial. Las lamparitas, la verdad, me vienen que ni he pintado. De hecho, aquí flechas. Otra vez, macho. ¿Hay otro spawn por aquí? A lo mejor, ¿esto qué es? Están ah, apareciendo arriba, eh. pesados, eh. Vale, pero estos, ¿estos qué hacen? ¿Por qué tienen mecheros y no, y no hacen nada? Están ahí quietos. Yo, por si acaso, acabo con ellos. Si una espada con filo, tío, porque esto de golpeo no hace nada. Tengo que dar muchos golpes, eh. Me una espada más fuerte. Y aquí. Ah, aquí está su, su. Su cofre. Su cofre espectacular, ¿no? Protección. Una montura. Vale, vale, pues oye, es un poco raro esta dungeon, pero, pero bueno. A raro yo la verdad. Esto no sé qué es. Observador. ¿Y aquí no observa. Ahí va la red Oye, a... a... Esto cabría. Ah, empujaba eso. La esto y esto empujaba esto. Conectaba con esto. ¿Y qué hacía esto? A lo mejor activaba la... Mm. Puede ser, puede ser. Y eh, pues no hay gran cosa, en verdad. ¿eh? Se puede seguir subiendo. ¿Y aquí qué hay? Más reston, ta, ta, tal Oye, pues yo me esperaba un poquito más de... de, 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 de no sé, de chicha. Pues es que no hay nada. Bueno, para... Eso sí, para hacer construcciones con correctas, esto viene espectacular. Okay. Ah, pero si esto es de arriba. No entiendo. Oye, pues, pues está bien, ¿no? decir, tampoco es que sea esto. Puede que sea la, lo mejor del mundo, pero bueno, está, está chulo. Está chulo. Pero algo más épico, la verdad. No me estoy perdiendo. ¡Ustras, estos carpón! No, no me estoy perdiendo yo algo, ¿no? Pero, pero bueno. nada. Aquí, carbón. Voy, voy a picar por aquí A ver qué encuentro ¿Cierto? es cuarzo, ¿no? Está bueno, está bueno a mí Me gusta, me gusta, me gusta No voy a ser yo criticón tampoco Está chulo Y así es mejor incluso esta miniatura ¡Ole! mira qué bonito bueno, un, 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 una, una noche más. Una noche más. Aquí hay un poblado que vamos a observar. Ah, ahora esto los agua, ¿te imaginas? Y así podemos coger teletransporte y te, e irnos con nuestro caballito. Mira una araña con una de las habilidades. A ver, ¿qué me das? Campus, perfecto. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ostras, cuánta experiencia dan lo, los boludos estos, ¿no? Me acabo de dar cuenta, Dan. Mucha experiencia son cosas mías. Vamos a dormir primero. Aquí hay un poblado bastante normalito. La verdad, tampoco es que sea el poblado. Aurora, con permiso. ¿Verdad, Aurora? macho. No acapares, no acapares. Aurora, que te di allá, hombre. Molesto. Por cierto, vamos a hacer un poco de psicología aquí, ¿no? Interesado. Aquí, hablamos. Bueno, te, te... Interesado también está bien, es estar feliz. Mira, satisfecho, perfecto. El psicólogo ha venido. Me gusta. Está usted perfecta. Me alegro. Mira. Con mi Bob Miller. De hecho, voy a, voy a ponerme el Jump Boost. Sí, salto más, ¿o? 100. ¿Cuánto tengo yo? Bueno. Ha salto muchísimo más. Perfectísimo. Me encanta. Esto lo guardamos por aquí. Bim, 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 bim. Pique pique pique, 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 Esto no por si morimos. Esto por aquí, perfecto. Mira, ha crecido el trigo ya, ¿veis? Es que soy, soy Jesucristo. Lo que decía, aquí tenemos una conexión al pueblo. Aquí hay. Cubo. Uh, que poco sirve. Eh, por favor, soy el psicólogo online. No necesito pan, la verdad, mucho pan. Hola, Octavia. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? ¿Si lo doy con un cubo? O se... ¿Por salió un comercio? Te doy con un cubo, sale un comercio. ¿Qué? Bueno, de buen humor, me alegro. Bueno, yo quiero que estén de mal humor para trabajar, de verdad. Pero estoy cobrando ya las cosas. A la tortuga. Ya estoy cobrando cosas, ¿eh? A mí no me llamen después loco. Loco. Pero bueno, si aquí todo el mundo está feliz. ¿Qué es esto? Este es el pueblo de la felicidad Pasivo, amigable Pero sí Pero aquí no hay problemas nunca Son una comunidad Muy unida Aquí ni nadie, ¿no? Está encerrado aquí eh, Un cofre Perfecto Eso sí Son una comunidad altruista Pero vamos No tienen nada Los pobres Están más, más vacíos que, que... Dios mío o sea, no que estar... Ah, claro Porque son de la sabana, ¿no? Mejor Mira, tomo una brújula Esto me lo llevo Bueno, en fin Debería teletransportarme Con mi caballo y así explorar un poquito, la verdad. Así que voy a proceder a eso. ¿Dónde está mi, 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 mi teletransporte? Aquí. Turutú, ¿Qué es esto? ¡Pam, pam! ¿Dónde está mi caballito? Ah, aquí está, mi amigo. Bienísimo Vamos. Cabezón son. Y yo estoy, bueno, estoy como un poco lejos. ¿no? Vamos a seguir investigando por aquí. A ver si encontramos otra dungeon preparada. Es bastante espectacular. Tengo muchas ganas de irme a la otra dimensión, ¿eh? Tengo muchas ganas. A ver si eh, puedo mirar la casa cuanto antes y hacer los portalitos. Las nuevas dimensiones. Aunque creo que incluso voy más rápido caminando, ¿eh? Con, la, con lo de la velocidad. Y no tengo que estar arrastrando a un caballo vago. Que no sabe nadar. Verdad. Puede ser, eh. A ver, compañero. Por cierto, tengo 40.000 armaduras de caballo. Es decir, puedo hacer un ejército completo solo de caballos. Porque vamos. Es que tengo 200 armaduras. Tampoco es que use mucho, mucho el caballo. Ostras, y estas estructuras que raras, ¿no? Ahora. Ah. Un poquito raro esto, ¿eh? A ver. Mira, aquí hay unas casas. Observemos. Me gusta este mod que tengo de los. De la Dungeon. Porque es que cada dos por tres te encuentras cosas. Y la verdad es que me parece bastante increíble. ¿Ahí qué es eso? Ah, que hay cosas aquí y yo, yo me las acabo de saltar. ¿En serio? ¿Esto qué es? Uy, ostras, menudo agujero, tú. Voy a dejar a mi caballo aquí, al lado de la torre sospechosa mortal. Que mi caballo no caiga en ello. A ver, amigo. ¿Qué es aquí? Aquí tiene que haber algo dentro, ¿eh? A mí, a mí no me. no me mames. Esto es. Bloque de hierro en bruto. ¿Y qué hago yo con esto? Ah. Ah, vale, vale. ¿Todo lo, todo lo que hay. Vale. ¿Y esa torre qué es? hay okay, ya de pluma, por eso no me hago daño. Ah, no, no tengo. Vaya. pensé que sí tenía. Vale. Antes de vigilar la pedazo de torre esta, voy a ir aquí que esto, aquí, si no me equivoco no vive nadie. Y aquí debe de haber cositas como. Mira, bacalao. Con mucho el bacalao. Ostras, protección contra explosión. Otra. Madre mía. Aquí no sé qué es, pero bueno, lo voy a quitar. Esta casa, pues, como que más o menos, ¿no? ¿Y esto aquí qué hay? Vamos a hacia abajo. A ver qué hay. Y si es muy grande, pues, empezamos por arriba, entonces. Tú, 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 tú. tú. Tu, tu, tu Vale, tiene que ser grande Vamos por arriba Tu, 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 tu Tu, 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 tu. torre me da un poquito de mareo, eh Uf, mareado. Empezamos por arriba Que sabemos que tiene más límites Que por abajo De hecho, no tiene nada No es que tenga límites Es que no tiene nada No hay nada aquí No hay nada, no hay nada pues nada, vamos para abajo. ¿Esta torre exactamente? Eh, ¿Qué es? Que yo me haga la idea. Vamos a bajar entonces. Me gustaría tener botín en mi espada también. Porque eso de llevar una espada de piedra por ahí. Vale. vale. Tenemos como varias, varias opciones, ¿no? Tenemos la opción. De roca, la opción rara, pues esta misma. Mucho fuego. La. Para esta opción literalmente no lleva nada. Ok. Se bugueó por esto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Bloque of... Topaz topacio. Qué bonito que es, ¿no? Había visto uno de estos, pero Lila, no había visto yo. ¡Ostras! ¡Qué bonito, no! ¡Lo qué chulo! ¿Y qué hago en el topasillo? Es un catalejo, ¿pa es? Bueno, no, está bonito, está bonito. Muchas He arañas. Pero como que esto llama mucha atención, ¿no? Me siento como, como, como una mosca. le gusta lo brillante, la verdad. Muchas arañas por aquí. En fin. Es muy chulo, pero a esto mmm, no me da nada. No me interesa. Voy a ir aquí, que había una puerta y a mí las puertas me llaman. ¡Ah! Es como la peor daño que he visto en mi vida, ¿no? ¡Ey! ¡De esqueletos! Aquí se puede hacer un spawn. Tendría que picar un poco por ahí, pero... Eh. Vale, vale, vale. Aquí cosas, aquí cosas. Me estoy perdiendo cosas, yo... Miéndome loco. Es otra rienda... No, vale, esta me la llevo. Vale. Mochila, mochila. Mochila en mano, mi hermano. Eh, vale, ¿qué tengo que meter? Mm, a ver, esto lo voy a meter. Esto también. El topacio que me gustó bastante, la verdad. Y el papel. Y el esto, y el esto. Y ya está. Lo demás, voy a hacer un agujero aquí. Mira lo que voy a hacer. Ala. O lo borgo. Esto. Mmm, ¿Me lo llevo? Aquí no sé por qué me da como que hay cosas. Ah, no. Mira, decoración, ¿no? Sí, sí, no. No hay nada aquí. Solo hay lo, lo que ves. Ría de cristal. Está bien. Madura de cuero. Bueno, un poquito. Un poquito roñoso, ¿eh? Permíteme permíteme dislumbrar. Vale, pues bueno, esto está bien. Y más. Esto realmente no sé. ¿uno esto. Un disco de música. Y un spawn de arañas también. Bueno, la, la, creo que no se puede hacer con el de arañas, el spawn que tengo yo. Escudo blanco. Vale, ¿y esto qué? Ah, tiene cosas. El poder de de, de, de. ¿De qué dibujo es esto? Aparta esto, ¿no? Vamos a poner música. Vamos a bailar. Voy a guardar el escudo. ¿Lo voy a hacer? ¿Tiene un disco de música? No, mira aquí. ¿El mismo? ¿C4? Sí. Uh, qué buena. Vamos. ¡Buah! Qué alto que está, Dios mío. Mediamente la mejor canción de la historia. Mm. Hablando de cosas mejores y peores, esta daño es un poquito mm, sura, ¿no? Con todo el respeto del mundo hacia la persona que haya creado esta, esta daño, pero es que no tiene nada. Bueno, eficiencia. Esto está bastante bien. No voy a ser yo aquí. Uy, la membrana esta sirve para algo, ¿no? Ah, para eso. Voy a coger por no ofenderme. Me envían un mensaje. Me van a... Eso es que, que, que van a acabar conmigo. Por no ofenderlo, lo voy a coger. Pero tampoco es que me haga mucha falta el oro. Llena de hueso. ¡Ostras! Deja que tus ataques se pudran. ¿Eh? Esto es estoy increíble, en verdad, ¿eh? Lo puedo hacer con hueso, pero me gusta, me gusta. Me lo guardo, me lo guardo eso estuvo bastante bien. Mira, se puede seguir bajando. Pero antes de bajar. Sabemos que si seguimos recto seguimos bajando. Pero antes vamos a ver qué más hay. Chum, chum, chum. chum, chum, chum. chum, chum, chum. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Y los libros, perfecto. Vale, vamos a ir por el otro lado. Me dio un casco con la El lado que me queda, a ver qué hay. Porque sabemos que si seguimos ahí al recto, al fondo, bajamos. Aquí hay una cama. Y hay sandía, hay. Fracción, que bueno, no me hace mucha falta a mí ahora mismo. Mirate sí. Néctar. Uh, esto que. Floral extract. No puedo hacer nada con esto. eso es curioso, ¿eh? Eso despierta mi curiosidad. Una flechita así. Y el néctar ese. Increíble, ¿no? No sé para qué sirve, pero bueno. Tengo néctar. Néctar de los dioses. Como puedo conseguirlo yo con unas flores y tampoco... Hay... ¿Tras? ¿Tienes un escudo, tú? Otro escudo. ¡Oh, diamante! Esto ya valió la pena el viaje ya. Ya solo con el diamante ha valido la pena. Otro con escudo, ¿verdad? ¿Me ha dado? Ah, un casco de... Esto me interesa, esto me interesa. Piel de conejo... Ah, para hacer... Cu... Uh! Ah. Curioso, curioso. Dinamita. Poción de curación. Tremendo. Tremendo, tremendo. Oye, por cura... Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es esto? Poción de daño. Ah, mira. Oye, poción de curación... Mmm... Me gusta, me gusta. Consiguiendo cosas, consiguiendo cositas. Esto por aquí, esto por aquí, esto lo guardamos, esto lo guardamos, esto lo guardamos. Vale, pues sabemos que no se puede bajar, así que vamos al otro lado. Si podemos acabar la dungeon hoy. Y si no, pues nada, lo dejaremos para el siguiente videito. Y que la verdad, bastante espectacular. Eh, ah, que sigue, que sigue. O pues sea, esto no lo acabó hoy, eh. Que hay más, hay más, eh. Bueno, esto lo dejaría yo para el siguiente eh, episodio. Porque todavía hay más. Eso está bugueando ahí. Error del side, Sidepacks. No pasa nada. El siguiente episodio. Mmm, continuamos. Donde lo dejamos en este? Con, aún más motivado Con aún, aún más felicidad. Yo espero que la casa esté un poquito más adelantada. Para que vayáis viendo cómo poquito a poco va solucionándose la vida. Que tiene que ser. Si me dejas si puedo salir por aquí. Escucho muchos zombies. Permiso. Y me voy para casa. Esto por aquí. ¡Tac! Ahí está. ¿Y por qué no voy para casa? ¿Hola? Mi casa. ¿Cómo tengo experiencia? ¿Por qué no puedo Ah, porque estoy muy lejos. A lo mejor no puedo irme a tener transporte de casa. ¡Oh! He llegado al límite. Vale, no pasa nada. Porque me voy a. ¿Puedo irme a. Ajá. A dos, pero dos. Puedo irme aquí, pero no puedo irme a casa? Qué raro, ¿no? Ah, sí que puedo, mira. Si ya sea yo. Que estoy en casita, ¿dormimos? Espero que os haya gustado. Que os hayáis encantado, que os hayáis sorprendido. Si os ha gustado, dan like, suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio con una flecha en el ojo. Hasta todos, adiós. chao.